Me parece que debería entrenar todo el tiempo. Sí, ya casi en el fútbol no se entrena doble turno, solamente en las pretemporadas. Ah, Es está muy bien. poco lo que se entrena doble turno. Manu Chese, después sigo con los títulos. Hubo un vuelco en Guadalupe Este. ¿Dónde estás? Adelante, buen día. Luis, buena mañana Uy. para todos. Así es, en Marcial Candioti entre French y Padre Genesio, un vuelco de un C4 blanco que obviamente termina con las ruedas para arriba. Manejaba un hombre mayor, aproximadamente 70 años, fue trasladado al Hospital Iturraspe por algunos golpes, algunos traumatismos, pero está fuera de peligro. Lo cierto es que circulaba mano hacia Boulevard, mano hacia el sur por Marcial Candioti, y en la intersección entre French y Padre Genesio, desconocemos si se desvaneció, si perdió el control. Lo cierto es que termina chocando a un remis que estaba estacionado del lado derecho esperando pasaje, y en consecuencia también a un 206. Eso, más la velocidad, hizo que el auto volcara y que termine con el techo sobre el suelo. Te discuto muy mayor. Bueno, una persona de 70 años, si ustedes ven las imágenes, la verdad, qué golpazo, por favor. Ruedas hacia arriba. La puerta por la que está abierta, ¿es por donde salió él? Sí, tuvieron que actuar los bomberos, estaba complicado sacarlo porque tenía el cinturón de seguridad y no lo podían destrabar, pero una vez que lo retiraron, vino la ambulancia y lo derivaron al Iturraspe. Qué momento para la persona quedar cabeza para abajo. Lo salvó el cinturón, claro, porque si no los golpes son peores. Pero ahí hay que respirar profundo y te la cuento lo que es estar en una situación tan dramática. Bueno, el estado de lo que me recordame lo que dijiste. Es un hombre de aproximadamente de 70 años que solamente lo derivaron al Iturraspe porque tenía algunos golpes producto del vuelco, pero está fuera de peligro. ¿Y el lugar exacto? El lugar es en Marcial Candioti, entre Padre Genesio y Rizo. Bien. Hasta luego, gracias Manu. Voy a un Abrazo tema que grande. es muy delicado. Ponemos el título. Esto con los pediatras.